La contratación pública innovadora da base de drogas en Rozas. Mesturan vostedes compra pública con contratación pública innovadora. Son cuestiones diferentes y convén aclararlo. Os dos, dende a nosa óptica, os dos paradigmas son ejemplo de ineficacia e ineficiencia en la gestión de recursos públicos. Dos modelos de compra y de contratación pública donde los galegos ponen los recursos y las empresas elevan los beneficios sin crear riqueza en términos sociales, es decir, mejorando servicios públicos o creando empleo. Serían los dos términos en que nos podríamos asumir, digamos, un aporte de este tipo de mecanismo. No hay de sanitario, partimos del modelo de colaboración público-privada de Vigo como grande paradigma y que en la práctica va a implicar a privatización del hospital, que va a costar 1.400 millones de euros en los vindeiros 20 años, cuando su valor real de construcción fue 320 millones. De paso, se garante un suculento negocio de gestión de servicios públicos a empresas privadas. Esta es la realidad. O modelo de colaboración público-privada del Hospital de Vigo es un modelo de privatización. No disfracemos a realidad. Tenemos otros ejemplos en el ámbito de compra pública innovadora, en el ámbito de la sanidad, como son la captación de socios tecnológicos para la compra de maquinaria e instrumental sanitario, beneficiado fundamentalmente en el caso de Philips y Varian, y que además asumen no solo, digamos, el desenvolvimiento de esta maquinaria, sino a su gestión y mantenimiento posterior. Por lo tanto, no había para privatizar servicios públicos. Tenemos el caso de la privatización de la receta electrónica, entregada también a una empresa, o historial clínico, entregado también a Indra, que me sirve de ponte para entrar en el segundo de sus ejemplos, que es el ejemplo aquí puesto en valor del polo industrial de Rozas, que visitamos, como muy bien dicen al principio, la semana pasada. Un centro en el que la Xunta de Galicia inviste casi 60 millones de euros en unas instalaciones que no son de titularidad de la Xunta, sino del Ministerio de Defensa. Unas instalaciones donde empresas multinacionales de armamento, como Casidian, desenvolven un dron militar, o Atlante, que forma parte del plan estratégico de adquisición del Ministerio de Defensa. Y donde el Ejército proba sus drones, o drones Searcher, en esas instalaciones. Pero además, en ese proceso de contratación se entregan 25 millones de euros a dos empresas, INAER e Indra, ya citada con anterioridad. En teoría, un previsto beneficio social de creación de empleo. A Xunta pon los medios. A Xunta acondiciona instalaciones que no son suas. Y las empresas se elevan los beneficios. ¿A riqueza social será o empleo? Ven, o podemos comprobar. Destacados miembros del Partido Popular estuvieron allí la pasada semana en una visita que realizamos a Rozas. En teoría, en estas instalaciones estuvieran 60 ingenieros realizando importantes trabajos desplazados desde Madrid. Claro, no eran ingenieros galegos. Allí no quedaba nada, no había mesas, no había ordenadores, no había ni un resto de papel. Marcharon y no quedaba ningún testimonio de su trabajo. Eso sí, hay dos personas encargadas de abrir y de pechar a puerta. Y eso es un modelo de contratación público-privada. En teoría, las empresas van a fabricar aviones, pero Indra no se dedica a fabricar aviones, instala sistemas eléctricos. Y en teoría van a crear empleo, pero Indra vende de hacer un ERE de despido de 2.000 trabajadores. Y a estas empresas se les dan 25 millones de euros. ¿E cale o Estado dos organismos dedicados? Xa remato, señora presidenta, a investigación en Galicia. ¿Cale o Estado do CSIC? Absolutamente sin fondos, sin recursos de personal. ¿Cale o Estado de Cetal en Lugo? Absolutamente paralizado. ¿Cale o Estado do Centro de Investigación Agraria de Mabegondo, de competencia de Xunta, sin recursos y sin medios? ¿Cale o Estado de Investimento Público en Innovación en Galicia, a cola de Europa, no país que está a cola de Europa? O 0,87%, casi a mitad de la media europea. ¿Cale a realidad de dos números que están acabando con nuestro sistema de innovación y con nuestro sistema de tecnología? Porque las empresas tecnológicas caeron de xeito exponencial en nuestro país. Por lo tanto, nos no íbamos a apoyar esta iniciativa porque es una vía clara de entregar o nicho de futuro de nuestro país, que es innovación y a tecnología, sin duda, a más de intereses meramente privados. Gracias. Más nada. Gracias, señor Vázquez.